Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy, pero muy buenas noches. Un gusto, un placer de encontrarnos, como todos los miércoles, a partir de la hora 22, con un programa más de tu programa deportivo, el programa deportivo que llegó para quedarse, FDB Fútbol de Verdad. Hoy con todo, como siempre, con todo el deporte, como te contamos y como te lo repetimos semana tras semana. Por aquí pasan todas y cada una de las disciplinas deportivas para que vos puedas estar al tanto de lo que sucede, no solo en materia de deportes a nivel del departamento, sino también a nivel nacional. Y bueno, hoy tenemos para compartir contigo todo lo que hace a la definición del torneo departamental de selecciones. Se jugó también la final del torneo sub-17, se está jugando por los octavos de final en lo que hace a la sub-14. Hay básquetbol, el próximo fin de semana se define la LBC. Se jugó también el torneo nacional en lo que hace a bochas. Y bueno, vamos a compartir también una entrevista con el presidente de la zona 10 en lo que hace a la disciplina de las lisas y las rayadas. El combo 10K entra en su tramo final, en su recta final. El próximo fin de semana se estará compitiendo en Nueva Helvecia en el marco de la fiesta cervecera. Pero te vamos a mostrar, vamos a compartir todo lo vivido en la décima etapa allí en Tararinas. Y en el cierre nos vamos a meter en esa definición apasionante en lo que hace al torneo de fútbol de salón que se disputa en el gimnasio albiceleste, allí en el Club Valdense, donde ya están los finalistas. Así que, como siempre, mucho, mucho material, mucho, mucho deporte para compartir con todos ustedes aquí, en tu programa deportivo. Fútbol de Verdad, el programa deportivo que llegó para quedarse. Breve, breve pausa y arrancamos. Arrancamos, como siempre, compartiendo todo, todo, todo lo que tenemos para ustedes. No te vayas, seguimos con más Fútbol de Verdad. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta, envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, calidad y servicio en un amplio horario, así da gusto comprar. Calendario de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve, Intendencia de Colonia. Ahora, en Nueva Helvecia, nuevo Cinebar. Un lugar para compartir, disfrutar y sentirte como en tu casa. El mejor desayuno, la picada con amigos, parrilla completa o el plato de la casa. Nuevo Cinebar. En Nueva Helvecia, la esquina del buen comer. 33 y Guilomén. Si llegás a Colonia, te ofrecemos un lugar donde reencontrarte contigo mismo. Mont Petit Hotel, a metros de la Radial de Rosario. Habitaciones de alto nivel con baño privado, spa, sala de conferencia, amplios espacios verdes. Mont Petit Hotel, descanso, confort, relax, recreación. Mont Petit Hotel, una caricia a tu ser. Y bien, seguimos aquí a través de Colonia Noticias TV en tu programa deportivo Fútbol de Verdad. Y nos metemos ya entonces de lleno para compartir todo lo que ha pasado, lo que va a pasar, lo que está pasando en materia de deportes aquí en el departamento de Colonia. Déjame contarte que en materia de fútbol, Juan Lacaze es el nuevo monarca en lo que hace al campeonato departamental de fútbol de selecciones. El equipo Lacazino, dirigido por el Cucho Cabrera, venció a domicilio a la selección verde de Carmelo por 2 goles
1-1, con goles de Juan Pablo Pérez, un golazo a los 5 minutos de juego, un tiro libre sacado de la galera, 7 minutos de juego, debí decir, a los 7, cuando había arrancado mejor el equipo carmelitano. Entonces el equipo de Juan Lacase se puso en ganancia. Empató transitoriamente Viera para la verde carmelitana, pero 5 minutos después del adicional, otorgado por Marcelo Larrama, llegó el tanto que desató la alegría, la algarabía en el equipo sabanero. Selmar Rodríguez le dio la victoria entonces a la rojiverde en suelo carmelitano y el conjunto de Juan Lacase. Así entonces es el nuevo monarca, consigue su 6º título a nivel de selecciones en lo que hace al fútbol del departamento de Colonia. Vayan nuestras felicitaciones entonces para la Liga La Casina, para los componentes de todo el plantel rojiverde y también para el cuerpo técnico encabezado por el Cucho Cabrera, así entonces que sacó a flote a un equipo que, bueno, estuvo más afuera que adentro en lo que hace a la definición, sacó a reducir su garra, su clase, el equipo La Casino, y en definitiva, por los palos, se metió en la final del torneo y se quedó con el título de mejor a nivel de selecciones aquí en el fútbol coloniense. También en el fútbol coloniense, déjame contarte, déjame decirte que se disputó la final sub-17 de la categoría entonces entre el General y Colegiales. Fue victoria de el General ante el conjunto rosarino de Colegiales por 3-1, partido que quedó trunco, uno más. Iván, qué tema este de la violencia. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Como decimos siempre, fue suspendido entonces el encuentro cuando transcurrían 77 minutos de juego por una agresión por parte de un jugador supuestamente identificado con el equipo rosarino. Se suspendió el encuentro Colegiales, entonces de esa manera pierde con el General 3-1 y los de la capital del departamento se quedan con el título de la categoría en lo que hace a sub-17, donde a primera hora el conjunto tricolor, el conjunto de Nacional de la Liga Atlética, venció a Uruguayo de Carmelo por 1-0 y se quedó con la tercera posición de la categoría. Entonces, torneo sub-17 que corona al conjunto del General, al conjunto de la banda roja, como mejor en lo que hace al departamento en materia de clubes. Se están jugando los octavos de final en lo que hace a la categoría sub-14, Nacional de la Liga Helvética y Valdense son los dos equipos que continúan con vida, que continúan en carrera, clasificaron octavos. Valdense se cruza con Independiente, mientras que el equipo de Nacional, el equipo tricolor, tendrá su cruce ante el conjunto pichonero de Colegiales. Valdense, Independiente, Nacional y Colegiales son los cruces entonces de los equipos de la Liga Helvética en lo que hace al fútbol de la categoría sub-14. Barrio Sur, el General y San Pedro ante Reformers completan la grilla de partidos entonces en lo que hace a los octavos de final de la categoría sub-14. Y nos metemos en lo que hace a la naranja, nos metemos ahora en el básquetbol. Se juega el próximo fin de semana la final de la LBC. Como es sabido, había quedado trunco el segundo partido, el partido de vuelta, el de vuelta, allí en el Néstor Navillard, entre Estudiantes El Colla y Plaza de Nueva Albesa debido a un corte de energía eléctrica. Se jugó el pico de 5 minutos que había quedado postergado entonces. Ganó Estudiantes El Colla por 57-50 y habrá tercer partido. Se estará jugando en el gimnasio del Club Estudiantes El Colla entonces la tercera final, el partido definitivo, el clave, el que hay que ganar entre Estudiantes El Colla y Plaza de Nueva Helvecia. Algo, si se quiere, inusual. Plaza ganó su primer partido como visita y Estudiantes El Colla ganó el partido de vuelta también como visitante. Ahora en suelo rosarino se definirá entonces el mejor del departamento de Colonia en lo que hace al básquetbol, en lo que hace a la Liga de Básquetbol Coloniense. Vamos a hacer, ahora sí, nuestra primera pausa comercial. Vamos con nuestros avisadores, quedate porque tras la misma vamos a compartir una nota que le realizáramos a Raúl Fava, el presidente de la Zona 10 en lo que hace a la disciplina Bochas, que vivió el fin de semana pasado aquí en la región la disputa del Campeonato Nacional de Selecciones en lo que hace a Lisas y Rayadas. Pausa
y volvemos entonces con la entrevista al presidente de la Zona 10 en materia de bochas, Raúl Fabán. Ya seguimos viendo fútbol de verdad. Calendario de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Ahora, en Nueva Helvecia, nuevo Cine Bar. Un lugar para compartir, disfrutar y sentirte como en tu casa. El mejor desayuno, la picada con amigos, parrilla completa o el plato de la casa. Nuevo Cine Bar. En Nueva Helvecia, la esquina del Buen Comer. 33 y Guilomén. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. Si llegas a Colonia, te ofrecemos un lugar donde reencontrarte contigo mismo. Montpetit Hotel, a metros de la Radial de Rosario. Habitaciones de alto nivel con baño privado, spa, sala de conferencia, amplios espacios verdes. Montpetit Hotel, descanso, confort, relax, recreación. Montpetit Hotel, una caricia a tu ser. Y bien, tal cual se los adelantamos, tal cual se lo anunciamos en nuestro titular, nos encontramos con el presidente de la Zona 10 en lo que hace a las lisas y rayadas, en lo que hace a las bochas. Raúl Fabat, bueno, Raúl, un gusto tenerte en los estudios de Colonia Noticias TV. Bueno, te agradezco la invitación. Buenas tardes, oyentes y televidentes. Sí, los días 5, 6 y 7 de este mes, o sea, este fin de semana, se hizo el campeonato nacional de tercero con participación de 13 selecciones. Por primera vez, la Federación Uruguaya de Bocha resolvió hacer un campeonato de esta índole y nos eligió como sede en la zona 10 de acá de Valdense, La Paz y Rosario. Raúl, una zona muy, muy bochófila aquí, sí. En esta zona. Lo que hizo que el campeonato se llevara a cabo en diferentes puntos aquí en la zona. Sí, en la zona que hay varios clubes con bocha, con cancha de bocha, y se jugó en Rosario, se jugó en La Paz, se jugó acá en Valdense y se jugó en Colonia Española, en el Club Progreso. Algo a destacar y algo importante también, el nombre del torneo de una figura relevante, lo que hace también. Seguro, el nombre del torneo fue de Elvio Niatucún, una figura que jugó muchísimos años las bochas, sigue trabajando con las bochas, con su edad y todo. Y bueno, y consideramos que era el hombre ideal para llevar el nombre del primer campeonato que se ha hecho a este nivel. Y fue todo un éxito de público, mucha gente nos acompañó, no solo gente de la zona, sino gente de todos los departamentos, de muy lejos, de Melo, de 33, de Rocha, de Mina. Solo una selección de las 14 faltó, Raúl. Sí, solamente una selección de las 14 no pudo venir, no sé por qué trámite no pudo venir, pero fue un éxito y mucha gente en todas las canchas, jugándose en 5 canchas a la vez, mucho público, estuvo muy bien el campeonato. En definitiva, el título quedó en manos de Maldonado, que ganó a Montevideo en la final. El título quedó en Maldonado, que le ganó a Montevideo en la final 13-11, un partido muy bueno, con un marco impresionante de público en el Club Valdense. Y tercero salió Colonia y cuarto salió Soriano.
para la selección coloniense, ni que hablar, con un total de 13 selecciones participando, meterse entre los tres primeros, un resultado importante, ¿no? Sí, un resultado importante. Pensaba que tal vez íbamos a salir un poquito mejor, pero bueno, se jugó muy bien y un nivel muy bueno de Bocha, principalmente en algunos departamentos, Maldonado, Soriano, muy buen nivel, y Colonia muy bien de nivel también. Y bueno, estamos muy contentos y veremos a ver el año que viene qué pasa. Habrá que seguir trabajando porque en definitiva aquí la zona 10 en materia de bochas es una zona muy reconocida porque siempre ha dado muy buenos bochófilos. Sí, sí, y tenemos un proyecto del año que viene hacer un campeonato a otro nivel, pero está en estudio, eso después lo vamos a charlar con la Federación Uruguaya de Bochas. En definitiva podemos decir entonces que el balance, Raúl, positivo. Muy positivo, con mucho marco de público y la gente se fue muy conforme en la zona, muy contenta. Gracias, Raúl, por este tiempo y bueno, en cualquier momento vamos a volver a charlar para difundir, para estar al tanto de lo que sucede también, como le decimos nosotros, en las lisas y las rayadas. Bueno, estamos a la orden, en cualquier momento cuando quieras llamarme estoy a la orden. Nos vamos a una breve pausa, no te muevas, no te vayas de Colonia Noticias TV porque hay mucho más FDB, mucho más fútbol de verdad. Y bien, así entonces de esta manera pasaba a través de FDB Fútbol de Verdad, Raúl Favás, presidente de la zona 10 en materia de bochas, una zona 10 que vivió el fin de semana pasado tal cual contaba y daba detalles el presidente del campeonato nacional de selecciones de bochas que tuvo finalmente como campeón a la selección de Maldonado. Nos vamos a una breve pausa, quédate porque hay mucho más FDB Fútbol de Verdad. Tras la pausa volvemos con todo lo vivido allí en Tarariras, una décima etapa del combo 10K Colonia que indudablemente cada día congrega más atletas, cada día congrega más expectativa, más público y el próximo fin de semana la expectativa, el público, la alegría, el espíritu deportivo del combo 10K estará llegando a la ciudad de Nueva Grecia. Pausa y ya volvemos para compartir entonces la décima etapa allí en Tarariras que fue realmente una verdadera fiesta. Estás mirando Fútbol de Verdad. Calendario de contribución inmobiliaria urbana y suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve, Intendencia de Colonia. Ahora, en Nueva Herbesia, nuevo Cine Bar. Un lugar para compartir, disfrutar y sentirte como en tu casa. El mejor desayuno, la picada con amigos, parrilla completa o el plato de la casa. Nuevo Cine Bar. En Nueva Herbesia, la esquina del buen comer. 33 y Guilomén. Si llegás a Colonia, te ofrecemos un lugar donde reencontrarte contigo mismo. Montpetit Hotel, a metros de la Radial de Rosario. Habitaciones de alto nivel con baño privado, spa, sala de conferencia, amplios espacios verdes. Montpetit Hotel, descanso, confort, relax, recreación. Montpetit Hotel, una caricia a tu ser. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta, envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta, Autoservicio La Ruta, calidad y servicio en un amplio horario, así da gusto comprar.
Y bien, seguimos aquí, a todo fútbol, a todo básquetbol, a todo atletismo, a todo deporte. Porque como decimos siempre, no solo del fútbol vive el hombre, sino que por aquí pasan todas y cada una de las disciplinas deportivas. Tal cual te lo contáramos, tal cual te lo adelantamos, se vivió en Tararidas una verdadera fiesta del atletismo. Allí en la ciudad tararidenses arribó el combo 10K Colonia, la competencia del running más importante a nivel del departamento y una de las competencias que está repicando, sonando fuerte, ¿por qué no?, a nivel nacional. Una verdadera fiesta, como te decíamos entonces, donde Richard Sosa se quedó con el primer lugar, agregó una perla más a ese largo collar de victoria que ha tenido en esta temporada 2014. El duranense es el malla roja del combo 10K, la mantiene, llegó despegado de principio a fin, fue intratable Richard Sosa en las calles de Tararidas y se quedó entonces con el primer lugar en la rama masculina, segundo fue Heber Pintos y tercero fue Sergio Dibot, el chiquilín de 15 años, allí el chiquilín de Florencio Sánchez. En la rama femenina, María Fernanda Rodríguez se quedó con el primer lugar, Ana Laura García ocupó el segundo puesto y la carmelitana Laura Ferrari, que mantiene la malla roja, se ubicó en la tercera posición. Compartimos la fiesta aquí a través de Fútbol de Verdad, a través de Colonia Noticias TV, la previa, la llegada, el arribo de los diferentes atletas y también la premiación allí en Tararidas. Aquí está. Ahí está, 34-13, 34-14, 15, top para Richard Sosa, 34-15 de carrera, espectacular Richard, fuerte las palmas, ahí está Heber, fuerte las palmas, Heber Pintos en el segundo lugar, ahí está, top, 35-13 para Heber Pintos. Metieron como en la Fórmula 1 nuevamente, el 1-2, Richard Sosa, Heber Pintos, y tiene que aparecer la promesa del atletismo coloniense, tiene que aparecer y aparece, allí está, fuerza Sergio, fuerza, ahí está el pibe, 15 añitos nada más, espectacular, top.
así viene el pichonero. Así está Juan García para el remate. Cuarto lugar para Juancito, 35-56. Ahí está Juan García Tor, 35-58. Espectacular, y viene el más. Ahí está, lindo, 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 lindo. Se viene, se viene, se viene. Ahí está el quinto. Ahí está, con el 086. Ahí está todo para Alberto Correa, número 5 en el puesto de llegada. Entonces, Richard Sosa, Ever Pintos, Sergio Ibón, Juan García y Alberto Correa, los 5, y este merece el aplauso. Ahí está el hombre de la casa, ahí está el local, se mete entre los 6, ahí está Gustavo Tatín Pirón, ahí está todo, 36-50, y este también vale la pena. Se viene el coloniense, se viene Rubén Castrillo, espectacular, con el 2-51, y está todo. Séptimo lugar para Rubén. Y se viene el hombre de San José. Ahí está Machín, el hombre de la ciudad Maragata, 37-16-17. Machín, que dice presente. Y ahí está Silvio, desde la capital del queso se viene, desde la ciudad de Nueva Albesia. Alarga el paso, remata, llega. Ahí está todo. 37-34, y ahí que está. Ahí está María Fernanda. Ahí está la casina. Ahí está con el 2 en la casaca. Ahí está María. Ahí está. ¡Todo! ¡Espectacular! Primer lugar para la casina. Veremos quién aparece. Allí creo que viene Anita. Ahí está. Ahí está. Fuerte el aplauso. Sí, para la 194, 184, 184, todo, 45-35, espectacular. Veremos si la malla roja mantiene el liderazgo. Veremos el tiempo de Ferrari, que viene de una semana muy complicada. Así está la Carmelitana, sufriendo pero llegando como una verdadera dama del atletismo. Ahí está Laura, fuerte el aplauso, sufriendo pero llegando, claro que sí, y tal vez manteniendo la malla roja. Ahí está todo. Horacio Neves al 2. Así están entonces Julio Gandini, Horacio Neves y Edgardo Díaz. Fuerte el aplauso, entrega a la gente de la organización. Así está Roberto, así está Jenny por parte de la gente de CAMEC. Se nos quedó chiquita hoy Jenny. Reciben por parte de la gente de CAMEC, fuerte el aplauso para Rubén La Planadora Rodríguez, para Luis El Tornado Cuello y Santiago Basigalupe. Están recibiendo por parte de la gente de la organización, por parte de la gente de CAMEC, Gustavo Tatín Pilón, Silvio Marrero y Eduardo Bentancor, fuerte el aplauso. Rama en el escalón número 3, así está Julio Larrama, Gerardo Machín en el escalón número 1, Rubén Castrillo, a quien le haremos llegar el trofeo. Así está gente de Club de Leones, gente de la UTU, entregando, fuerte el aplauso. Así está Ever Pintos, quien está segundo en la clasificación general del Combo 10K también. Ever Pintos, dijimos, primer lugar, Gabriel Cuello en el segundo y Cristian Castillo. Así está, colocándose la malla combo. Fuerte la... Así está el malla combo. El turbo, como lo hemos apodado nosotros. ¿Quién le pone el cascabel al gato? Richard Sosa en el 1, Juan García en el 2 y Gonzalo Rivero en el escalón número 3. Alberto Correa en el primer lugar, allí con la casaca combo. Entrega gente de la organización, allí la vemos a Graciela. Segundo lugar para Franco Bautista. Y le haremos llegar entonces, o tiene representante. ¿No? Matías D'Amico. Alberto.
Sergio Dibot en el escalón número 1. Jonathan Villegas al 2. Germán Aranda en el 3. Ellos son el futuro del atletismo coloniense. Se merecen un fuerte aplauso. Allá está Sergio colocándose la malla combo. Bravo, gurises, bravo. Eso lleva a superarnos. Luis Chavarría en el primer lugar. David Villegas en el 2. Y Alberto González, que había ganado la última etapa, en el 3. Así están entonces recibiendo los ganadores del combo 5K. Luis Chavarría, David Villegas, Alberto González. Ahora sí se sumaron los chiquilines. Aparecieron. Fuerte el aplauso. Primer lugar, María Sol Villegas. En el 2, Jessica Kellan. Y en el 3, Dianela Cabrera. Mírelo a Luisito. Recibiendo allí Pablo Peironel entonces, la casaca combo de la etapa aquí en Tarariras, posando para el primer lugar entonces, María Martínez en el escalón más alto, Enilda Ríos en el 2 y Marcela Di Giovanni reciben por parte de la gente de Camec, por parte de la gente de la UTU aquí de la ciudad de Tarariras, por parte del Club de Leones. Sí, especialmente le digo una hora. ¿Qué categoría? 45, 49 años. Así está recibiendo la casaca Laura Ferrari, la carmelitana, quien todavía nos parece extraoficialmente, personalmente, periodísticamente lo decimos, sigue manteniendo la malla roja del combo ajustadita ahí. Fuerte el aplauso para Laura. En el escalón más alto del podio, Mercedes Flores en el 1, Ana Pinazo en el 2, Alicia Álvarez en el 3. Recibe Mercedes la casaca de la etapa. Viviana Díaz, escalón número 1, Rafaela Berriel en el 2, categoría 30-34 años, reciben por parte de la gente de la organización los premios y también por parte de la gente de CAMEC. Recibiendo la casaca de la etapa entonces, Evangelina Ramos, por parte de la gente de CAMEC. Así está entonces. Fuerte el aplauso para Jocelyn Rica Cambón entonces, recibiendo por parte de la gente de CAMEC, la casaca de la etapa, otra más para su colección, ¿no, Jocelyn? Ya van varias. Entrega a la gente de CAMEC. Omar Cedrés, Miguel Pegasano, Félix Cisneros reciben. Está faltando. Bien, así entonces, de esta manera compartíamos lo que fue esa fiesta espectacular en materia de atletismo allí en Tarariras. Compartíamos todo lo que se vivía en la previa, donde realmente el Combo 10K demuestra ser una gran familia, donde llegan atletas no solo desde los diferentes puntos del departamento, sino también atletas que provienen desde los distintos puntos del país, jerarquizando, como decíamos, una competencia que es la más importante a nivel del running coloniense y una de las competencias que resuena ya fuerte en el calendario del atletismo nacional. Nos vamos a una nueva pausa, pero como te lo contamos, el Combo 10K el próximo fin de semana llega a la ciudad de Nueva Albesia. Para hablar de lo que se vivirá el próximo sábado en Nueva Albesia, vamos a dialogar tras la pausa con Julio Toté Navilla, el encargado de la Plaza de Deportes allí de la ciudad helvética, que nos cuenta cómo se espera la competencia de atletismo más importante aquí en Colombia. Calendario de Contribución Inmobiliaria Urbana y Suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad.
Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Ahora, en Nueva Helvecia, nuevo Cine Bar. Un lugar para compartir, disfrutar y sentirte como en tu casa. El mejor desayuno, la picada con amigos, parrilla completa o el plato de la casa. Nuevo Cine Bar. En Nueva Helvecia, la esquina del buen comer. 33 y Guilomén. Si llegás a Colonia, te ofrecemos un lugar donde reencontrarte contigo mismo. Mon Petit Hotel, a metros de la Radial de Rosario. Habitaciones de alto nivel con baño privado, spa, sala de conferencia, amplios espacios verdes. Mon Petit Hotel. Descanso, confort, relax, recreación. Mon Petit Hotel. Una caricia a tu ser. Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. De Deportes de Nueva Helvecia, nos encontramos con el profesor Julio Totén Avilá. Bueno, Julio, un gusto nuevamente estar visitándote aquí en este hermoso lugar. Y bueno, para contar un poquito de las actividades que se vienen realizando y lo que se viene también, que es un evento importante como lo es el Combo 10K Colonia. Bueno, buenas tardes, Alex. Un saludo para toda la gente que sé que te sigue. Y sí, estamos muy contentos porque se viene otra vez una edición más de la Combo. Y nos tiene nosotros como beneficiados otra vez por tercer año. Y bueno, estamos con muchas ganas de recibir a toda la gente de acá de Nueva Helvecia, de la zona y de otros departamentos que viene a correr y recibirlos de la mejor manera. Una Combo 10K, Julio, que ha ido creciendo, que este año ha contado con 12 etapas. El año que viene probablemente se sumen 12 etapas más, lo que marca la trascendencia, la importancia que ha tomado esta competencia. Y bueno, ni que hablar que tomados todos los recaudos, como decías tú, para atender a un número aproximado de los 200 atletas que se van a hacer presentes aquí en la Plaza de Deporte. Sí, es increíble cómo ha crecido. Y porque la idea inicial era darle a la zona acá de Nueva Helvecia, Valdense y Rosario, tres pruebas que la gente tuviera durante el año para poder hacer lo que le gusta, ¿no? Que es correr. Después empezaron a sumar otras ciudades y realmente que en el departamento de Colonia haya una propuesta de todas esas actividades donde la gente no necesita ir muy lejos para poder hacer lo que le gusta, porque si no tienen que ir a otros departamentos y a veces por problemas de trabajo o temas económicos, a veces muy, muy difícil. Pero bueno, tienen 12 etapas en el departamento que sin duda la gente concurre con muchas ganas y se ha sumado mucho más, ¿no? Julio, indudablemente que para esto hay toda una comisión de apoyo trabajando, apoyando tu trabajo, apoyando el trabajo de Liliana, también la gente que se acerca, que va a hacer indudablemente falta
para este evento que, como decíamos, va a traer gente de todo el departamento y nosotros que la seguimos etapa tras etapa también de diferentes puntos del país. Claro, la comisión de la Combo te hace como responsable de la etapa que tenés en tu lugar, y nos parece perfecto. Acá en Nueva Albesia somos nosotros, la comisión local de la Plaza de Deportes. Y bueno, queremos dos cosas. Una, recibir de la mejor manera a la gente que viene, tener buenas duchas, ya conseguimos el Club Plaza, tener un kiosco que siempre la gente quiere consumir algo y no tiene a veces muy cerca, bueno, tener todo para que la gente pueda comprar y no moverse mucho a cada lugar. Pero también lo que queremos es que la gente de Nueva Albesia ese día salga a la calle a ver cómo pasan los corredores, a darles un aplauso, una voz de aliento, porque es muy importante que Nueva Albesia esté presente, que también sienta a la gente que viene, y bueno, la gente también de acá de Nueva Albesia, que están en un lugar que la gente les reconoce el esfuerzo. Julio, como decías tú al pasar por allí, es el tercer año consecutivo que se beneficia la Plaza de Deportes, porque el Combo 10K justamente busca volcar lo que recaudan instituciones de cada ciudad que toca. Y bueno, trascendente, importante ello también para bueno, realizar algún tipo de obras. Sí, es impresionante cómo nos ayuda, en este caso a nosotros. Me acuerdo que el primer año cambiamos todo el tejido del frente, cosa que le dio otro color a la Plaza de Deportes. El año pasado, con lo recaudado por la Combo, compramos dos toboganes para el Rincón Infantil, que sin duda también ha sido del agrado de los niños de nuestra ciudad y de otros visitantes. Y ya estamos pensando, con lo que logremos de esta próxima, tenemos dos o tres ideas de qué podemos hacer. Julio, gracias por tu tiempo y bueno, ni que hablar que a prepararse para el próximo sábado a partir de las 20 horas, donde realmente se va a vivir una verdadera fiesta del atletismo con la competencia más importante del running coloniense y una competencia que ya está repicando, como decimos nosotros, a nivel nacional. Así que bueno, a prepararse y a dejar todo en la cancha, como decimos siempre. Bueno, gracias a vos, Alex, por dejarnos difundir esto y otra vez comprometer a la gente de Nueva Albesia que salga, que participe esta actividad, que vea la pasada de los atletas y que con el aplauso los motive y que vean que Nueva Albesia está presente. Ese día está en la calle para verlos pasar. Gracias. Bien, pasó también entonces a través de Colonia Noticias TV, a través de Fútbol de Verdad, Julio Navia, el encargado de la Plaza de Deportes de Nueva Albesia, que tal cual, como nos contara el profe, se prepara para recibir al Combo 10K Colonia. Un Combo 10K Colonia como ya te lo adelantáramos, tiene como mallas combo, como mallas rojas, al duraznense Richard Sosa en la rama masculina y a la carmelitana Laura Ferrari en la rama femenina. Última pausa y después ya volvemos para meternos de lleno en todo lo que hace a esa definición apasionante del torneo de fútbol de salón que se viene jugando, que se viene cerrando, que se viene finiquitando ya allí en el gimnasio del Club Atlético Colonia Valdense. Calendario de contribución inmobiliaria urbana y suburbana 2014. Te informamos. Primera cuota del 19 de mayo al 13 de junio. Segunda cuota del 14 de julio al 1 de agosto. Tercera cuota del 26 de agosto al 12 de septiembre. Cuarta cuota del 20 de octubre al 7 de noviembre. Quinta cuota del 8 de diciembre al 26 de diciembre. Pago contado 5% de descuento. Pago en fecha 8% de descuento. Los impuestos retornan a la comunidad. Colonia Mueve. Intendencia de Colonia. Ahora, en Nueva Albesia, nuevo Cine Bar. Un lugar para compartir, disfrutar y sentirte como en tu casa. El mejor desayuno, la picada con amigos, parrilla completa o el plato de la casa. Nuevo Cine Bar. En Nueva Albesia, la esquina del buen comer. 33 y Guilomén. Si llegás a Colonia, te ofrecemos un lugar donde reencontrarte contigo mismo. Montpetit Hotel, a metros de la Radial de Rosario. Habitaciones de alto nivel con baño privado, spa, sala de conferencia, amplios espacios verdes. Montpetit Hotel, descanso, confort, relax, recreación. Montpetit Hotel, una caricia a tu ser. Thank you.
Es el preferido, el que conviene más, porque tiene de todo lo que buscas. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Para que compres con alegría, esperándote siempre como un amigo y atendiéndote con una sonrisa. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Siempre pensando en vos. Autoservicio La Ruta. Envíos por el teléfono 89103. Autoservicio La Ruta. Autoservicio La Ruta. Calidad y servicio en un amplio horario. Así da gusto comprar. Bien, ya volvemos entonces para meternos en el último tramo, recta final de lo que hace este tu programa deportivo, FDB Fútbol de Verdad, el programa deportivo que llegó para quedarse. Y tal cual te lo habíamos anunciado ya en el cierre, en este último tramo, nos metemos de lleno en el torneo de fútbol de salón que se disputa en el Club Atlético Valdense, el torneo tal vez más añejo en el departamento y uno de los de mayor importancia en materia de fútbol de salón aquí en Colonia. Distribuidora Salomón y Mechas definitivamente jugarán la final. Estarán definiendo el próximo viernes quién será el campeón de dicho torneo. Distribuidora Salomón clasificó tras ganarle a así nomás por 6-3 en un partido que fue parejo hasta los 10 minutos tal vez de la segunda parte, donde así sí, Distribuidora Salomón se adueñó del partido, tomó las riendas, sacó ventajas y en definitiva entonces con un muy buen trabajo de Joan Wilson, otra muy buena noche de Facundo Salomón, de Lucas de Oliveira, acompañado muy bien por Roberto Cuello, y una sensacional noche de Jorge Moreira, entonces Distribuidora Salomón se mete en la final del torneo. En así nomás, destacar el trabajo de Diego Espinosa otra vez en el arco, y bueno, la buena labor de los mellizos Sebastián y Federico Viera. Y en el match de la noche, así que se jugó a primera hora, Mechas y El Fresco, dos de los candidatos al título que, bueno, se tuvieron que enfrentar en semifinales, bien pudo ser una final anticipada, igualaron 2-2. En definición, por penales, el equipo de Mechas entonces se queda con la victoria y es el otro finalista en lo que hace al torneo de fútbol de salón que se disputa en el gimnasio albiceleste. Con un muy buen marco de público entonces, Distribuidora Salomón y Mechas se llevaron sendas victorias y como te contábamos, como te decíamos, el próximo viernes estarán definiendo entonces quién es el mejor en el torneo de fútbol de salón del Club Atlético Colonia Valdense. Nosotros nos vamos, pero nos vamos con esa definición mediante la ejecución de tiros penales que puso a Mechas en la final entonces el próximo viernes a partir de la hora 22. Nos vamos, nos reencontramos el próximo miércoles como siempre aquí a través de Colonia Noticias TV a las 22 horas. Recordarte que se están jugando los octavos de final por el torneo sub-14. Nacional de la Liga Helvética y el Atlético Valdense son los dos sobrevivientes que estarán enfrentando a Colegiales e Independiente respectivamente en octavos de final. Y también recordarte antes del cierre que el próximo sábado se define la LBC, la Liga de Básquetbol Coloniense, Plaza y Estudiantes El Colla, entonces estarán dirimiendo quién es el mejor del básquetbol aquí en nuestro departamento. Nos vamos, ha sido un placer, compartimos entonces la victoria de Mechas por penales ante El Fresco, una victoria que lo mete en la final del fútbol de salón allí en Valdense ante Distribuidora Salomón. Chau, chau, nos reencontramos el próximo miércoles.
Alex. Alex.